invitados especiales, entrevistas profundas, preguntas indiscretas, todo esto y más. Don Francisco presenta, y aquí está su anfitrión, el animador número uno de habla hispana, Don Francisco. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros hoy. Por cierto, un día estos hice una publicación referente a Costa Rica. Sí, sí, ahí la vimos. En el Instagram mío, y he recibido comentarios de todo el mundo. Pero bueno, el saludo cordial para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Me refería a una visita que hice a Costa Rica hace muchos años. Sí, 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 sí. Pero bueno, muy bonito, por cierto. Muchas gracias. Hoy tenemos una invitada muy especial, doña Doris Sandowich. Primero que todo quiero saludarla a usted, a la de Pelando Loco, porque quiero presentarles también a la verdadera, a doña Doris también, que la tenemos hoy empezando el programa. Pero primero voy con la de Pelando Loco, doña Doris, ¿cómo le va? Hola, hola, hola. Mira, yo feliz de venir a disfrutar con ustedes aquí a Pelando el Ojo. Vengo de cocinar cosas deliciosas, pero digo yo, o sea, oiga, ¿cómo no voy a estar en Pelando el Ojo con esos muchachones que tanto quiero? Pero ¿ah? No solo eso. Acérquese al micrófono. Toda la cama de cocina. Les traje arroz con pollo. Les traje chifrijo, les traje galletas, pan y vengo de boca. Oye, qué bueno. Bueno, ya la escucharon a la verdadera doña Doris. El aplauso para ella. Doña Doris, sácame un favor nada más. La silla un poquito para adelante, la silla para que quede más cerca del micrófono. Y bienvenida aquí a Pelando el Ojo Monumental. Hoy es viernes, es un viernes donde hay mucho tránsito, donde hay mucha gente que está escuchando el programa y queremos vacilar con usted. Así es, vacilemos pues. Oiga, de verdad que yo tengo muchas ganas de vacilar. ¿Cómo empezamos? A ver, empecemos. Falsa. A ver. Mira, yo de verdad que siempre que veo a Doris, uno sí o no que se contagia de esa alegría, de ese ánimo, de esas risas, que uno cuando quiere cocinar busca a quién. A Doris Goldewich, ¿ok? Porque son recetas diferentes, recetas únicas. Y hoy, ¿qué? ¿Tenemos algo para contar aquí? ¿Comida o no? ¿Qué? ¡Claro! Oye, ¿no te digo? Primero que todo, doña Doris, bueno, la pregunta aquí, el millón que siempre le hacemos a nuestros invitados. ¿Qué le dice la gente en la calle cuando se la encuentran ustedes y dicen, oye, la estamos escuchando en Pelando el Ojo? ¿Cómo me imitan de bien en Pelando el Ojo? Pero de verdad. Y cuando lo disfrazan, no se sabe quién es la verdadera y quién es la falsa. Tal vez por la estatura. Tiene como cara femenina este maje. Ahora, doña Doris, dígame una cosa. Bueno, le dicen eso, pero el Doris Sandowich y nosotros no sabe absolutamente cocinar. Nada. Sí. La compra las cosas, compra. O las hace catering también, ¿no? Que hicimos un tamal y yo toda divina, que el tamal, que la hoja, que así, que se suaza, que de todo. Y sándwiches, ¿saben cómo salió? Un tamal ya hecho. ¡Comprado! No. Lo que pasa es que uno tiene más experiencia en la cocina y pues ya, son los secretos de Doris. Doña Doris, le quiero presentar aquí a varios invitados. Entre ellos usted conoce a nuestro buen amigo, el licenciado Pedro Beirute. Uy, Dios mío, usted es el artista de las estafas en Costa Rica. No, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque ando casando gente o divorciando la mamá. Divorciado, exactamente. ¿Cómo está, don Pedro? Bienvenido y salude aquí a nuestra invitada especial. Bueno, hoy se pusieron la 10, como quien dice, ¿verdad? Con esa invitada. Aquí le saluda Pedro Beirute, abogado de familia, mucho tiempo en televisión, igual que usted. Así que, bueno, qué bonito ver así. Y ahorita vamos a pedirle consejos, ¿verdad? ¿Y qué le quiere preguntar? De una vez. Pregúntame. Bueno, es que usted sabe demasiado de cocina, de alimentos. Ah, bueno, yo creí que me ibas a preguntar de algo así como raro, pero de cocina sí. ¡Ay, diablo! Bueno, pero primero déme chance para que vea la pregunta, tampoco, ¿verdad? No, tírala. Bueno, usted sabe mucho de comida, de muchas preparaciones buenas. Usted no sabe una preparación que sea buena así como para levantar el ánimo de una pareja. ¡El ánimo! Me han dicho de...
por ahí andaba la cosa, te vi. Como que lo vi, ¿verdad? Como que lo pesqué. Y para viernes de moda. Ah, no, no, entrémosle a los mariscos. Les voy a contar una historia. Yo tengo un chef amigo ecuatoriano que una vez en un curso desvistió a una mujer, pero preciosa, nada más le dejó una máscara, no le vimos nunca la cara, y empezó a poner frutas y verduras en su cuerpo. Hace eso y te aseguro que te va a ir bien. Y no tiene información del curso. ¿Y puedo saber qué clase de fruta le puso en el cuerpo? Mira, y en qué clase de parte. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál era el postre? Melón. ¡Un banano! ¡Ah, no! ¡Qué melón, melón, melón! ¡La papaya! ¿Cuál fue el postre? No. La chucheca. Empezó de la parte de abajo con todos los mariscos y fue subiendo y fue subiendo, y para él el postre fue el busto. Y ahí sí puso cerecitas y fresas y crema chantilly y chocolate. No vieran, vieran. Así que usted vaya súper, hágase de todo. Amiga super. Aquí la mega super. A ver, Marta, la colombiana, venga para acá, Martita. Ay, yo, sí, gracias. Yo no sé si usted conoce a doña Dori, porque ella conocía internacionalmente. No, por supuesto, un placer conocerla. Todos sus programas de cocina llegaban a Colombia y me encantaba verlos. ¡Ay, Dios mío! Yo tengo un montón de preguntas, ¿sabe? Pero yo tengo una fábrica de perfumes y me vine aquí a Costa Rica para buscar olorcitos bien ricos. ¿Y usted cómo sabe de cocina? ¿Cuál es ese platillo que con solo el olor usted dice, ya lo necesito en la mesa para comérmelo ahorita mismo? El chocolate, la vainilla, la canela. O sea, es que ni tengo que pensarlo. ¡Qué delicia! Oiga, doña Dori, yo no sé qué es lo que... Mucha gente se identifica mucho con usted. Por ejemplo, Sidey, una buena amiga, dice, yo a ella la amo. O sea... ¡Ay, gracias! Mucha gente... Hace días nadie me decía esas palabras. Oye, mucha gente la quiere a usted. Venga para acá, Maruja, para que hable con doña Dori Sandwich. Oye, Marujita, ¿cómo metes? ¿Cómo estás? ¡Yay! Buenas tardes, un gusto y un brasier, vea, Maruja. Que yo también la amo, vea, porque yo soy, vea, lo que se llama... enamorada, ¿verdad? De lo que es la gastroscopía costarricense. Uy. Y ahora yo aprendí con usted en el libro, porque me lo regalaron, el libro de Oris, ¿verdad? Aprendí a hacer flor de Ítalo. De Ítalo. Sí. Está bien. Lasaña de pollo, lo más rica, ¿verdad? ¿Qué más? Picadillo de chayote, de papaya. Oiga, de verdad que leyó el libro. La lasaña no creo que esté, pero lo demás sí. Pero era, o sea, ¿cuál leyó entonces? No, era una de un apartado especial que era. Ah, ok. Sí, sin glúteos ni preservativos. Sin glúteos ni preservativos. No. Gluten y preservantes. Chita, para preguntarle algo que siempre he querido. ¿Cuál es la receta que más le gusta hacer? Oye, qué buena pregunta. Cocina caribeña, me encanta. El rice and beans y el pollo caribeño son así unos platos que de verdad disfruto mucho de cocinar, porque yo fui muchos años a Limón y ahí aprendí de los mejores, de los de verdad. Nada de chef, eran los cocineros de los lugares esos que iba con mi esposo, chonetes los dos, porque no teníamos platilla, entonces yo apuntaba cómo se hacía. Y ahí aprendí, y de verdad que lo hago bien. A ver, ¿cómo lo hace usted, doña Dori, la de pelando el ojo, esa misma receta, esa receta caribeña? ¿Qué cosa es? Lo que acaba de decir. El rice and beans. ¿Cómo se hace un rice and beans? Concentrate, muchacha. No quede mal con doña Dori, la verdadera. Vamos a ver, ¿qué le echa al rice and beans? Punto uno. Arroz. Sí, después, ¿qué más? Sabe inglés la muchacha, perdón. La sanguchis. Punto dos, le echo lentejas. No. Es una receta diferente. Yo lo aprendí, pero copiándole a un señor allá en Alajuela. ¿En Alajuela? ¿Qué más le echa? Pollo recién frito. No. Rice and lentejas. Oiga, sí, qué raro. Bueno, le quiero presentar a una gran amiga suya también y de todos aquí. Es chef también.
cantante, abogada, doña Vivian Quesada. Venga para acá, doña Vivian Quesada. Salude. Muchas gracias, don Francisco. ¿Cómo está, Doris? Ay, Vivian, hace días que no sé nada suyo. Cuénteme. Hace rato no conversamos. ¿Cómo estás? Vieras que yo poniéndome cada vez mejor, más viejita, pero mejor, mejor, mejor. Mira, ahora estaba viendo en las redes de Pelando el Ojo que venías de invitada y dije, tengo que ir a compartir con mi amiga doña Doris Goldewich, porque aquí, la de aquí es sándwich. Sí. Doris, contanos, ¿cuál es la receta que te han pedido más extraña que has tenido que hacer? Por ejemplo, que te contratan, no sé, para alguna fiesta, alguna reunión, etcétera, etcétera. La más extraña que has hecho en tu vida. Arañas con gusanos en México. En salsa. Y en salsa roja. ¿En serio? Sí. Y de verdad que, bueno, yo la hice, pero no la probé. ¡Halo! O sea, no sabes cómo quedó. No, ni loca. Pero probaba por esa cosa. No. ¿Vos has probado gusanos, Lidia? Sí. Viera, se los bala por la garganta de una manera horrible, horrible, horrible. Como tres, una vez que vino el ingeniero aquel, don Hernán, que nos trajo, ¿se acuerdan? Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Wow. Yo la receta más extraña que he hecho. Sí. Es una piña achotada. No. ¿Cómo? Una piña. ¿Una piña de huevos? ¿O una piña de qué? Peña. Ah, usted se quiere una piña de huevos. Piña de huevos arreglada. Usted la pela, por lo menos, para ponerle el achote. O sea, yo quiero saber cómo es esa receta. Bueno, es que hervir en aceite, la piña. Y la vela. Y la piña también. Y después la piña. Se mete con la cáscara primero para que sea más fácil pelarla luego, ya hervida. Bueno, doña Doris, acá. Oiga, la hierve hervida en aceite, ¿ok? Imagínese usted. Okay. Eso se llama freír. Muy bien. Hagamos una cosa. Voy con llamada telefónica porque la gente también quiere conversar con doña Doris Sandwich, la de nosotros, y con la verdadera doña Doris en el 905-222-0000. Hoy, invitada especial, viernes 7 de junio, doña Doris, chef, No, usted es Vivian Quesada, la que es de sí, todo. Yo sí, soy de todo. Sí, de todo. Y doña Doris Sandwich, la de Pelando el Ojo. Así que vamos con llamada telefónica 905-222-0000. Doña Doris, la verdadera. Recíbela, por favor, la llamada telefónica. A ver. Hola, buenas. Hola, Doris. ¿Cómo estás, José Luis Hop? José Luis Hop. Hola, José Luis. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Vieras aquí vacilando con estos muchachones que son un éxito. Ay, ay, si no fuera por ellos con estas presas, ya yo hubiera ido a matar al presidente. De risa. Yo lo entiendo. No, pero no hay que promover la violencia. Ay, no. Doña Doris, vamos con otra llamada, la de Pelando el Ojo, por favor, reciban. Hola. Bienvenida Pelando el Ojo, yo aquí riéndome a carcajadas. ¿Quién sos? Hola, primero para pedirle el favor a don Francisco que para los que vamos manejando nos diga cuál es doña Doris, la de Pelando el Ojo y la verdadera, porque no estamos entendiendo cuál es cuál. Sí, exactamente, por eso yo siempre la presento, doña Doris Sandwich, la de Pelando el Ojo y cuál es la verdadera. Ok, yo les voy a contar una cosa. Hace un tiempito sabíamos exactamente quién era quién, pero ahora se me hizo barbuda la sandwich, entonces estoy confundida. ¿Esa quién es? ¿La que está hablando ahorita? Esa es la verdadera. La verdadera. Ahora la de mentira, la de Pelando el Ojo. Pero es que yo no sé qué hacer, porque la veo y es más pelo que cara, o sea, oiga, doña Doris, la verdadera. Ay. Doña Doris, la verdadera. Mire, a mi edad tengo que taparme la cara, ¿entiende? Es que usted no, pero yo sí. Doña Doris, vea, yo no sé si usted sabía, pero Edson sueña hasta con usted. Ay, sí. Él sueña hasta con usted, doña Doris. Ay, Dios mío, qué suerte he tenido. O sea, le llevo 3 veces la edad, pero no importa. A veces uno le pregunta, algo a Edson y contesta como doña Doris. Sí. Y todos aquí. Y todos. Tiene tan metido el personaje suyo, doña Doris. Edson hace muchas voces, pero
Yo diría que la de Doris Sandwich es la que él más disfruta, porque sueña, dice Katherine, que cuando está dormido habla como doña Doris. O sea, es un posicionamiento que tiene él en la cabeza suyo, increíble. Yo me acuerdo cuando Todo Lindo me llamó para ver si a mí me molestaba o no que me imitara, y yo llegué y le dije, vea, me encanta la idea, imagínense lo que es que alguien quiera imitarte, eso significa que algo has hecho, pero no se meta conmigo, ni con política, ni con religión, ni con nada vulgar, porque eso no soy yo. Exactamente. Y hasta ahí, y de verdad que la hemos pasado bien, porque hemos grabado, hemos hecho loco, hemos bailado juntos, y de verdad que hemos disfrutado. Doña Ori, yo quiero agradecerle que haya venido aquí a Pelando el Ojo. Gracias este ratito, de verdad. De verdad, que sigan, que yo me voy a la presa, qué dolor. Sí, pero vaya escuchando Pelando el Ojo, ponga Monumental y se va a ir entreteniendo de camino. Así que yo quiero agradecerle públicamente a Doña Doris que haya venido con nosotros un ratito y darle este aplauso a usted, que la admiramos muchísimo.